justiciero por naturaleza. ¡Atacaremos!
Está herido. ¡Teniente! ¿Los tejados son rojos? Sí, y son muy famosos por su pollo rostizado. ¡Qué delicioso! Sí. Por fin estamos en casa. He esperado mucho para ver esto. Estaba en nuestro escuadrón. Y murió. ¡Ay, Dios mío! ¡Está muerto! Oye, ¿cómo sigue tu pierna? Mejor. ¿A dónde vas? Hacia allá. Voy a buscar a Sam. ¡Hacia atrás! ¡Dejen suficiente espacio! Es bueno verte de vuelta. Estar en casa. Claro que sí. ¿Qué hacen estas personas aquí? Bien, están aquí para darnos la bienvenida. ¡Atención! ¡Sí! ¡Música! ¡Doble tiempo! ¡Oigan ustedes, fuera de aquí! ¡Salgan de esta calle! ¿Pero qué quieres decir? Estamos haciendo espacio para que pasen los héroes. ¡Oye, de qué! ¡Cierra la boca! ¡Nosotros tenemos tanto derecho de estar aquí como lo tienen ellos! Hola, escuché que el teniente Shang vive por aquí. ¿Usted sabe dónde es? Oh, ¿en cuál dirección? Ah, es por allá. Oh, por allá. Señora, ¿hacia dónde es? Oiga, gran soldado, ¿está buscando a alguien? Sí. Ella no puede oírlo, pero yo puedo ayudarlo. Estoy buscando a Shang. Por supuesto, todos quieren encontrar a Shang. ¿Me puede llevar a ver a Shang? Claro, jovencito, enseguida. Ustedes, los del ejército, son demasiado impacientes. ¿Qué ejército? Yo soy de la marina. Ah, los soldados lucen todos iguales, ¿no es cierto, jovencito? Necesito ver a Shang. Te ayudaré con lo que me pides. Ven por aquí. ¡Qué lugar tan bonito! Oh, muchas gracias. Pasa. Siéntate aquí. Toma un poco de té.
Estás en tu ¿cuándo casa? ¿Cuándo podré ver a...? ¿Por qué tanto apuro? Relájate, ¿de acuerdo? Hola. ¿Qué es eso? Es sal, para que pueda lavarse ahora. ¿Sal para...? ¡Ah! Es muy buena idea. Oye, eso no es para... ¿Ah? No hay problema. ¿Antiséptico? ¿Pero qué haces? ¡Vuelve a ponerte tu ropa! ¿Pero espera, no querías? Estoy en el sitio equivocado. ¿Qué sucede? Me largo por favor, de aquí. No te vayas. Oye, no me has pagado. Usted no me entendió. No fue para esto que vine aquí. Fuera de aquí. Lárgate de aquí. Perdone, no quise. ¡Oiga! ¡Fuera! No estaba buscando te a una mujer, señora. Estaba buscando a un hombre. Oiga, oye, tú. Señorita. ¡Lárgate! ¡Teniente! Soy yo, Jet. Míreme. ¿No me reconoce? ¿Jet? ¡Teniente Shang! ¡Jet! Gracias. Déjeme servirle. Gracias. ¿Sabes? Pensé que nunca más te volvería a ver. Bueno, si no hubiese sido por usted, yo no estaría aquí hoy. Salud, teniente. Salud. ¿Qué sucede? ¿Todavía tiene esa bala en su costado? Sí. El doctor dice que la cirugía para removerla es muy peligrosa. Solo duele de vez en cuando. Tome. Quizás esto pueda ayudarlo. ¿Es de muy buena calidad? ¿Estás seguro? Yo ya no bebo ese tipo de licores luego de que usted me emborrachó. Shang, mire esto. El jade que me regaló parece que está más verde. No lo cree. Mírelo bien. Ah, ¿cómo se encuentra su hija? Murió. ¿Qué? No quiero hablar de eso. Vamos a dormir. Quédate con la cama. Yo dormiré en el piso. No, señor. ¿Por qué no dormimos ambos en la cama? Por nada del mundo. Tú eres mi invitado. Yo dormiré en el piso. Oh, tengo una idea mejor. Escuche. Yo dormiré en el piso y cuando usted comience a roncar y me despierte como solía hacerlo, cambiaremos de lugares. Está bien. La habitación está dando vueltas. Bueno, pero eso no te ayudará. Toma un poco de agua. Además, creo que me dio hipo también. Toma. Creo que bebí demasiado. Debes aprender a controlarte. Sí. Buenas noches. ¿Algo como eso? Mira el tamaño de sus pies. Déjame verlos. Son muy pequeños. Oye, ¿qué te parece esto? Vamos, toma un trago. No, gracias, capitán. Cinturones de cuero 80,000, son de cuero auténtico. Calcetines para dama 18,000, vengan. Eso es mucho dinero. Oiga, ¿cuánto cuesta eso? Solo a 10,000, señor. ¿Te vendes? Por favor, cómpreme. Es la única manera de conseguir dinero. Por favor, cómpreme. Yo trabajo. Por favor, cómpreme.
¡Oigan, detengan a ese auto! ¡Lánzalo, allí viene! ¡Vamos, salgan! ¡Oigan, vamos, salgan de ahí! ¡Oigan, no puede de esa manera! ¡Salgan de ese auto! ¡Vamos, fuera! ¡Salgan de ahí! ¡Destruir! ¡Oye! ¿Te encuentras bien? ¡Lo hizo él! No vuelvan a hacer eso. Lleven a este hombre al médico. Tomen. No lo necesitamos. No puede. ¿Qué le sucede? No puede. ¡No puede! ¡Acábalo! ¡Acábalo! ¡Pueden golpear! ¡No se puede! ¡No se puede! ¿Qué ocurre, señor? ¡Despejen el área! ¡Avance, vamos! ¡Una amiga golpeó! ¿Qué ocurrió? Ese capitán nos atacó. Todo está bien, no hay problema. No quisimos tomar su dinero. Sí, es cierto, él dice la verdad. Sargento, nos haremos cargo de todo. Muy bien, gracias, señor. Gracias. ¡Esperen! ¡No! No hay problema, señor. Vámonos. ¡Abusivo! Eres un chico rudo. Nos volveremos a encontrar. ¡Oye! ¡Lo dejan así! ¡Pronto! ¡Destrocemos su auto! ¡Ahí está! ¡Pronto! ¿Qué van a hacer? Jed, no te preocupes por ellos. Mantente fuera de esto. Déjalos que hagan lo que quieran. Bien, chicos, estuvo muy bien. Sí, tiene razón. Vamos todos juntos por un buen trago para brindar. Sí, claro, vamos. Vamos, vamos, vamos rápido, deprisa, vamos. Vamos, nena, vaya para mí, sí. ¡Ay, por ti, nena! Te mostraré tu cara. Una mesa por aquí. Muchachos, ¿qué desean beber? Solo cerveza. Muy bien, cuatro. Cuatro cervezas para esta mesa. Todos los bares de ustedes, muchachos. Sí, excepto por el ring de boxeo. Aquí hay muchas peleas y apuestas. Los yanquis vienen a apostar en las peleas y luego vienen las chicas del bar. Oye, nena. ¿Qué ocurre? Oye, cariño. ¿Quieres bailar? Sí, claro. Sí. ¿Por qué no? ¡Éxito mágico! ¡Aquí hay dinero! ¡Aquí hay dinero! ¡Diablo! Oiga, ¿tiene otra cerveza, viejo? Inmediatamente. Buscarla. Oye, mira esto. Mira aquí. ¿Lo ves, nena? Déjale en paz, viejo. ¿Qué haces? ¿Estás loco?
Oye, podríamos necesitarlo. ¿Qué estás haciendo? No creo que ellos sepan usarlo. Mira, ¿sabías que los hombres no deberían hacer lo que estás haciendo? Sí, mira qué gracioso. Se supone que un hombre no debería jugar con eso. Oye, oye, quizás tus testículos fueron arrancados por los japoneses. ¿Qué hizo? Aunque creo que es un poco pequeño, no me empujes. Mejor mete tus manos en su billetera. ¿Qué le sucede? ¿Entiendes lo que él dice? Que desea a tu esposa. ¿Ah? Oye, espera. Oye, tú. ¿Qué le digo? ¡Púdrete! ¡Pues púdrete! ¿Qué? ¿Que me pudra? Quiero ver cómo lo lograrás conmigo. No te metas conmigo. No tenemos por qué soportar esta basura. ¿Es para que aprendas a jugar? Oye, oye, ¿qué es lo que quieres? ¿Te encuentras bien? Sí, estoy bien. Oye, tú, ¿quieres pelear? Pelea conmigo. Si aguantas 3 minutos, todo esto será tuyo, todo. ¡Vamos, sube! ¡Vamos! ¿Por qué no te quieres decir? ¡Sube! Bueno, 3 minutos no es tanto tiempo. Vamos, vete acá, papá. ¡Hazlo! ¡Vamos, acércalo! Aunque se ve muy fuerte. ¡Lo haré! Sí, pero ten mucho cuidado. Oye, ven, muchacho, siéntate aquí. Bien, capitán, acaba con él. Tú puedes, sí. Apuesto a que te vencerá. Lo lamentarás, chico. ¡Vengan aquí! ¡Vamos a apoyarlo! ¡Es chino, no es cierto! ¡Vamos a apostar! Sí, él ganará esta pelea, ya lo verá. Vaya y apuesta junto a la dama, ¡vamos! Le apostamos a él. ¿Por qué no? Pero no creías que obtendrás mucho dinero luego, ¿eh? Muy bien, sí. Apuesto. Ven aquí. ¿Eres un cobarde o qué? Si eres un cobarde, lárgate de aquí y regresa con tu madre. Vamos, chicos, pégale, vamos, 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 deprisa. Vamos, vamos. Oye, Sam, vamos a empezar. Sí, enseguida. Muy bien, muy bien. Que comience, señor Bailey. ¿Están listos? ¡Sube, chico! Esperen un momento. Esta no es una pelea al estilo chino. Escuchen las reglas. No pueden dar golpes bajos. Y no utilicen las rodillas. ¿Entendieron? Está bien. ¡Pegue! Él está usando sus pies. Cálmese. No está bien. Escucha, no puedes utilizar tus pies. ¿Qué? Voy a matarlo, Sam. Sam, explícale de nuevo. Está bien, está bien. Te dije que no podías utilizar los codos. Tampoco. ¿Por qué no hacerlo? Yo estoy...
¿qué puedo hacer? No puedo usar la cabeza ni los codos. No puedo patear. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Sí, esta es una pelea tipo americana. ¿No puedo pelear sin los guantes? No, no, pero usa los guantes. Entonces me voy. Oye. No, no, vamos, vamos. Oye, ¿qué hay de las reglas, Sam? Sí, ahora debes usar los pies. ¿Qué crees que haces? Vengo, hay mejores peleas que esta. ¿En serio? Contemos los dólares. Los cambié. ¿Por qué? Sam me dio moneda local. Eres un idiota. Esos billetes no sirven. Oigan, pero es mejor que nada. Toma, esto es tuyo. ¿Es para mí? Sí. ¿Pero tú? Así aquí es. Tengo más. Sí, hay muchos. Muy bien, más. Sí, claro. Nos vemos luego. Vámonos. Deprisa, vamos, sí, vamos, vamos. 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 Suerte, buena suerte. Oiga, señor, cómpreme. Ahí tiene, por favor. Hola. ¿Tienes hambre? Toma. Yo quiero algo para ti. Oigan, oigan, esperen un momento. Uno a la vez. ¡Por favor! ¿Para ti? ¿Para ti? Tomen, chicos. No, no, por favor, deténganse. No tengo suficiente. No, por favor. No, deténganse. ¿Dónde andabas? Por aquí y por allá. Venga conmigo. Debes tener cuidado. No te metas en problemas. Son tiempos extraños. Quemaron un automóvil hoy. Sí, fue difícil. Yo estuve ahí. ¿Cómo? Pero no formé parte de eso. Mire, Shang, ¿por qué no vamos por algo de beber? Tome asiento, yo invito. ¿Qué pasa contigo? ¿Algún problema? ¡Claro! Esto está roto. ¿De eso? Es hora de comprar un nuevo neumático. ¿Sabes cuánto costaría? He gastado la mitad de la paga que recibí por combatir para mantener esta cosa bien y funcionando. Te diré algo. Calle abajo, venden unos alambres. Sí. ¿Por qué no vas allá y compras unos cuantos? Sí. Oiga, Sam, ¿tiene hambre? No. Nos vemos luego. Oh, no, mantén quietas. ¿Qué? Tus manos. Te estoy pagando, nena. ¿A dónde vas, señorita? Luego, quédate tranquila. Vamos, cariño, yo no muerdo. Oye, vamos, viejo, levántate y conduce esta porquería, levántate. ¡Levántate!
bajarme. ¿Qué? Pero si apenas comenzamos. Lo siento, pero quiero irme a casa. Oye, vamos. Estoy aquí. ¿Qué te preocupa? Él debe ser nuevo en este trabajo. ¿Qué ocurre? ¿Por qué lo miras tanto? Mírame a mí. No. ¿Cuál es el problema, eh? Oye, viejo, más deprisa, vamos. Dije que más deprisa. Oye, vamos demasiado lento. Sigue caminando. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, detente! ¡Detente! Oye, ¿cuál es tu problema? Te devolveré tu dinero. No quiero que me devuelvas el dinero. No lo quiero. Quiero que me des el servicio por el cual pagué. Hubiese preferido verte muerta que de esa manera. ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye aquí! ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué tratas de hacer? ¡Maldito! ¿Necesita que la lleve? Toma. ¿Qué es? Esto es para el señor Shank. ¿Para el teniente? Sí. Él no lo sabe, pero yo pagué por todos los gastos de su carreta de manera anónima. Tú sabes, arreglos, esas cosas. Sé que él aún está bien para recibirlo. Yo podría llevarlo si lo desea. Está bien, llévalo con el señor Wong. Sí. No, estas están muy dulces. Oigan, ¿han visto al señor Wong? No, ¿por qué lo preguntas? Es que tengo algo para él justo aquí. Jet, la esposa de Yao está dando a luz, ¿lo has visto? No sé qué hacer. Tú ve a buscar a Yao y yo la llevaré al médico. Muy bien, ya voy. Resista, ya casi llegamos. Es al final de la calle. Oye, amigo, ¿por qué la prisa? ¿Y por qué no has vuelto al bar? ¿No temes o algo así? ¿Eh? Oye, oye, peleas muy bien. ¿Por qué no peleas conmigo? Por favor, resista. ¿Dónde vas? ¿Qué la ¡Síguelo! ¡Rápido! ¡Rápido!
¡Vamos! ¡Vamos! ¡No lo pierdas! ¡Vamos! Muy bien, ya llegamos. Con cuidado. Yao llegará pronto. Eso es. ¡Oye, tú! ¡Ahí está tu carreta! ¡Ve por ella! ¡Vamos! ¡Ve por ella! ¿Qué están haciendo? ¿Qué van a hacer con mi carreta? ¡No! ¡No! ¡Deténgase! ¡Eso es! ¡Vine así, imbécil! Oye, ¿estás buscando problemas? Lo siento. Lárgate. Limpia bien. Esto está sucio. Hola. ¿Has visto a los marineros del otro día? ¿A cuáles? A los Yankees, aquellos que estaban en el ring. Dime qué sucede. Esos bastardos tomaron la carreta del señor Shank cuando estaba distraído y la destruyeron. No. ¿Cómo se lo diré al señor Shank? Solo ven conmigo. Necesitas un trago. Dos cervezas. Siéntate. ¿Por qué no vas y le compras una nueva? Toma esto. No puedo. Claro que puedes. Además no es mucho y nadie se dará cuenta. Así que vas y le compras una nueva carreta. Pero yo... Escúchame, te tengo respeto, tú lo sabes. Tomemos esto como un préstamo. Oye, Sam, ¿por qué no me dejas trabajar? Así yo podría... No. Toma el dinero. Oye, vamos, sin tener que trabajar. Así es. Entonces no lo quiero. Ya que insistes, ¿qué tal si te doy algo? Pero no, es muy bueno. ¿De qué se trata? Los Yankees dicen que necesitan una persona para pelear. Es para practicar. ¿Sí te interesa? ¿Alguien para pelear? Sí. ¿Ves? Una persona a la que puedan vencer. Gracias. Creo que podré hacerlo. Pero entonces, ¿para cuándo me necesitas? Pero no puedes golpear a nadie. No se preocupe. ¿Sabe qué? Ya consiguió a su chico. Está bien. Entonces, ¿cuándo empiezo? Puedes empezar ahora mismo, si lo deseas. ¿Estás bien? Ve. ¡Cálmate! ¡Ese maldito bastardo! Oye, vas a pagar por la carreta. Váyanse de aquí. ¡Ahora mismo! Se supone que debe dejar de golpear, ¿no es así? Te lo había dicho, las parejas de pelea no lanzan puñetazos, te lo estoy advirtiendo. Destrozó la carreta. No, espere. Dile que pare, no debes pelear. Entonces renuncio. No. No puedes renunciar, estate. Ellos van a matarme, se desquitarán conmigo. Por favor, no renuncies ahora. Recuerda, hicimos un trato. Tú me pediste trabajo y yo te lo di. Debes quedarte hasta el final de la noche, o si no, ellos te destrozarán todo el sitio. Por favor. Thank you.
golpéame. ¡Vuelve a golpearme! Bien, es suficiente. ¡Muy bien, viejo! ¡Ya lo Estoy tienes! Bien. ¡Ya estás perdido, hombre! ¡Sí, lo derrotó sin duda! ¡Claro! ¡Patio al trasero! ¡A eso me refiero! ¡Puede ser! ¡Acaba con ese perro! ¡Vaya! Mírame, ¿qué tanto te hirieron? De verdad lo siento mucho. Oye, no tienes por qué venir mañana. Pero ya le di mi palabra. Sam. Oh. Gracias. Aquí está el dinero. ¿Volverá mañana? Claro que sí, lo ¿Estás prometió. Seguro? Sí, sí, claro. Está bien, buen trabajo, Sam. Nos Gracias. Vemos mañana. Adiós. Gracias. Despítelo. ¿Quién es? Soy yo, Na. Oh. Hola, por favor, pasa. Muy bien. ¿Te estoy interrumpiendo? No, para nada. Vine a verte porque quería preguntarte, es decir, ¿irás de nuevo al bar? Sí, le dije que lo haría otra vez. De todas formas, ya Sam me pagó. Él se preocupa por mí, ¿no es así? Él es simplemente una marioneta de Bailey. Sam no está de tu lado, él te tendió una trampa. ¿Sam? Ellos querían que tú hicieras de pareja de pelea. Ellos lo planearon todo ayer. Muy bien. Ahora yo tengo mis planes. Así es. ¿Qué les pareció, eh? ¿Vieron mi gancho? ¿Qué? ¿Quieren probar un poco? ¿Eh? ¡Vamos! Ese chico nunca supo que lo golpeé. No se daba cuenta que... ¡Capitán! ¿Por qué me golpea? Hijo de perra. ¿Quieres pelear con ese chico, no? Veamos si peleas como un hombre. Jed, ¿no podrías dejarlo así? No, no hasta que le dé su buena lección. Hola, Jed, qué bueno verte. Llegaste justo a tiempo. Deja de jugar conmigo. Cuando termine con él, vendré por ti. ¿Qué hablas? Estoy de tu lado. Mira, viejo, allá está el chiquillo. Te ves bien, ¿eh? Pero no creo que pueda soportar la presión. Ven aquí. Lo haremos con mis reglas. Díselo. ¿Estás listo? ¿Cuáles reglas? No pelearás conmigo, pelearás con él. ¿Me recuerdas, chiquillo? Pelearás conmigo, no con Bailey. ¡Vamos, destrúyelo! No pelearé contigo. Oye, él no vino a pelear el día de hoy contigo. Bailey desgració nuestro uniforme y yo quiero reivindicarlo. Peleas muy bien, vamos a ver si puedes pelear mejor conmigo. La pelea terminará cuando alguno de los dos no se pueda levantar de nuevo. Y planeo patearte el trasero. Y nunca pierdo. Oye, no tienes por qué hacerlo. Él quiere matarte, no lo hagas, Jed. Si no quieres pelear, eso te hará ver como un cobarde, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dices? Lo vas a hacer. El cobarde aquí eres tú. Entonces, pruébalo. Quiero ver acción. Lo haré. Thank you.
a comenzar. Señoras y señores, representando a la Marina de los Estados Unidos, el capitán de peso pesado de Norteamérica, invicto en 41 peleas. ¡La pelea va a comenzar! ¡Muestren de nuestro apoyo! Come on.
Sabes, y no podrán creer lo del otro día. Fue algo muy extraño. Entonces yo pensé que sería algo único. Pero no fue así. Pues, ¡miren, es Jet! ¡Ah, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, sí, deprisa! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, eso es! ¡Le he sublecido a ese chico!
¡Esto es una tragedia! Carreta de Shang. Agarras. Pagarás por... Por la carreta de Shang. Pagarás por ello. Haré que pagues. Pagues. Pagues por ello. Por la carreta de... De Shang. Con permiso, su factura ya está cancelada. ¿Se puede ir? Sí. ¿Señor Shang? Sí, sí, gracias. Adiós. Gracias por cuidarlo también, doctora. Oye, ¿has visto a Jet por aquí? No últimamente. Yo... Jet fue herido en una pelea. Yo lo llevé a mi casa. ¿Eres tú? ¡Shang! ¡Shang! ¿Está bien? Sí, estoy bien. ¿Qué te ocurrió? Todo comenzó cuando tuve que llevar a la esposa de Yao al hospital. Esos yankees intentaron atropellarme. Esos yankees destruyeron su carreta y ahora ellos tendrán que pagar. No te preocupes, es solo una carreta, olvídalo. Tú eres el que importa, no la carreta. Nos iremos a casa. ¿Por qué? ¡Shang! ¿Por qué lo hizo? Ella es una perdida, por eso lo hice, vamos. Oiga, déjeme tranquilo. Yo me quedo aquí. ¿Qué hace, Shang? ¡Déjeme! ¡Ah! ¡Shang! ¡Deténgase! Esto es embarazoso. ¿Qué le sucede? ¿Está loco? ¿Qué hacías en ese prostíbulo? Dime. ¿Qué? ¿De qué está hablando? Tú sabes de lo que hablo. Pero... ¡Ya basta! Oiga, demonio, solo cálmese. Oiga, no tenía ninguna razón para pegarle. Ella salvó mi vida. Debería estar agradecido. Pero por el contrario, usted le pegó. ¿Por qué, Shang? Dígame por qué. Porque ella es mi hija. ¿Y eso qué? Ella es su hija. Ahora entiendo. Shang, ¿no lo recuerda? Usted me dijo en aquella isla. Me dijo que había sobrevivido a esa batalla porque deseaba ver a su hija de nuevo. ¡Vete! ¡Espere! ¡Espere! Pero cuando le pregunté por ella, me respondió que estaba muerta. Yo le creí. Shang, ¿cómo pudo? ¿Podrías dejarme solo? Ella es humana, ¿o se le olvidó? Ella podrá ser una prostituta, pero eso no cambia nada. ¡Ella aún es su hija! Muy bien. Ya está. ¡Díselo a todo el mundo! ¡Todos oyeron eso! ¡Mi hija es una prostituta! ¿Por qué no se lo gritas a todo el mundo? ¿Cuál es la diferencia? Ella siempre será su hija, Shang. Escuche, ¿por qué le hace esto a ella? Está actuando como un viejo. Como un viejo tonto, como eso. Muy bien, vete. ¿Me escuchaste? Vete. Toma tus cosas y ahora vete. Vete de aquí.
Muy bien. Entonces, si quiere que me aleje, así lo haré. Y permanentemente. ¿A dónde vas? Ven aquí. Te voy a atrapar, ¿eh? Eres una hermosa niña. Ven, vamos, nena. Mi padre, a él le solía gustar la playa. Y yo solía ser tan feliz. Éramos tan unidos, mi padre y yo. Mi padre realmente me amaba. ¿Te amaba? ¿Eh? Debió dolerle verme como una prostituta. Todo ha cambiado tanto. Primero murió mi madre y luego vino la guerra. Si las cosas hubiesen sido diferentes. Se debe tener paciencia para que los cambios sean positivos. ¿Shang? ¿Está aquí? Oiga, Shang. Quisiera hablar con usted. ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres decirme? Oiga, solo porque me echó de aquí no significa que no pueda venir a visitarlo. Escuche, por favor. Necesito un consejo. ¿Mi consejo? ¿Qué diablos hiciste? Estoy enamorado. Verá, es de una buena chica. No puede ser. Sí, y usted es el responsable. Si no me hubiese echado, no hubiésemos estado juntos, pero lo hizo. ¿No es gracioso? ¿Eh? Usted nos unió, así que... Entonces, de alguna manera, me lo debes. Oiga, ella es una belleza, le cuento. Ella tiene los ojos del tamaño de este tazón y tiene largas piernas y senos como esto. Tiene una pequeña nariz, una nariz... del tamaño de esto. ¿Te comiste su nariz? Y su trasero. ¡Qué dulce! Pero... ¿qué ocurre? Ella es una prostituta. Oh. Ella no quería hacerlo. Era una estudiante, pero debido a la guerra se vio en la necesidad de hacerlo. ¿Sabe qué? Me dijo que lo va a dejar. Qué bien que lo dejará. Porque nadie en realidad quiere ser una prostituta. Lo mejor que puede hacer es dejarlo. Dale una oportunidad, Jed. Esa chica tiene coraje. Sí, ella merece una oportunidad. ¿Verdad? Entonces, ¿cuándo se la presento? Cuando quieras. Ella está aquí, esperando afuera. Oiga, Shang. Mire. ¿Qué? ¿Qué haces aquí? ¡Fuera! Oiga, ¡fuera! ¡Deténgase! ¡Lárgate! ¡Deténgase! ¡Lárgate de aquí! ¡Shang! ¡Quiero que se vaya inmediatamente de aquí! ¡No te vayas! ¡Shang! ¿Olvidó lo que dijo? ¿Por qué no le da una nueva oportunidad? ¿Es solo porque es su hija? ¿Por qué es tan difícil que se dé cuenta? ¿Usted cree que ella realmente quería hacer esto? ¡Vamos, Shang! ¿Por qué no puede perdonarla? ¿Es porque es un testarudo? ¡Padre! ¡Padre! Thank you.
Ya lo escuché. Todo está bien ahora. ¿Por qué no nos sentamos y comemos? Bueno, hice todo un desastre. Sí, pero no destrozó la mesa. Déjeme arreglar un poco. Padre, ¿puedo ir a buscar más comida y vino? Sí, ve. Ah, espera. Compra el mejor. Por supuesto, sé cuál traer. Deme un pollo rostizado y dos botellas de vino rojo. Gracias. Oye, ven aquí, nena. ¡Sube al auto! ¡Oigan! ¡Vamos, vamos! ¡Apresúrense! ¡Suban al auto! ¡Súbanla! ¡Rápido, rápido! ¡Muévanse! ¡Ah! ¡Es Na, la hija de Shang! Sí, es ella. Busca a alguien que le avise. Yo trataré de detenerlos. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Tú apártate! ¡Shang! ¡Señor Shang! ¡Shang! ¿Qué sucede? Unos marineros yanquis se llevaron a su hija. ¿Qué? ¡Vamos! ¿Hacia dónde, ¿dónde se fueron? Nah. Unos hombres se la llevaron y fueron al distrito de almacenes. ¡Pronto, amigo! ¡Toma esto! ¡Vámonos! ¡Que tengas ese! ¿Dónde se fue? ¡Por aquí! ¡Ahí está! ¡Vayamos por aquí! Debo alejarme. En el piso. Vamos, ¿qué diablos haces, ¿eh? No te dije que no jugaras conmigo, te lo dije. ¡No, basta, basta! ¡Vamos! Ve, ve a ayudarla, Jess. No puedo, ve. ¡Alto ahí! No finalizamos del todo la vez pasada. Terminemos con esto ahora. ¿Dónde está? Sí, ¡ya déjenme! ¡Basta! ¡Cállate! Quiero que cierres la boca. ¡Sí te lastimaré! ¿Entiendes? ¡Venga, de perra! ¡Vamos, contra el lado! ¡Venga, listo! ¡Eso es! ¡No! ¡Padre!
Donna, dime. ¡Shang! ¡Teniente Shang! ¡Hábleme! ¡Demonios! ¿Qué diablos hicieron? ¡Fue él! Oh, Dios. ¡Fue él! ¡Se volvió loco! ¿Pero qué podía detenerse? ¡Está desquiciado! ¡Cállate! ¿Por qué lo niegas? ¡Levántalo! Mira, pequeño rufián. Nos has causado muchísimos problemas. Con que sabes pelear, entonces pelea. Oye, muchacho, ya es suficiente. Me encargaré de ti. ¿Por qué no te encargas de esos asesinos? ¿Por qué no haces nada? ¡Mejor cállate! Oiga, todo está bien. Estoy seguro de que así es. ¿Estás seguro? Sí. Muy bien. ¿Quieren fumar? Gracias. Adelante. Americano, ¿cierto? Sí. Ah, muy bien. ¿Dónde? Bien, espero que tengan razón y que no sea un malentendido. ¡Atención! Capitán, hay algunas preguntas acerca de las muertes de anoche. Estoy seguro de que fue un malentendido. Sí, él no escuchó. Sí, eso fue. Estamos seguros. Yo me encargaré de eso. Ya verás. Muy bien. Pase por aquí, por favor. ¿Qué diablos creen que hacen? No dejen que se salgan con la suya. Asesinaron a dos personas anoche. ¡No pueden dejarlos ir! ¡Que alguien haga algo, por favor! ¿Quién está a cargo aquí? ¿El gobierno chino o los militares norteamericanos? ¿De quién es este país? ¿De ellos o nosotros? ¡Déjenme! Verás, ¡déjenme esta salir! Marca es muy buena. Ya verás, toma esos uno. Son toma los uno asesinos. Y pruébalo. El ellos merecen morir. Es muy bueno. ¡Ellos son sí, los villanos! Vamos. ¡Villanos! 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 Capitán, no fue mi culpa, se lo juro. El hombre se volvió como loco. ¿Qué podía hacer? Empezó a balancearse de un lado al otro. ¡Cállate! Y luego cayó. Capitán, le estoy diciendo la verdad. Eso fue lo que pasó, se lo juro. ¡Oh, diablos! ¡Vamos! Anda, toma vamos. Ese lado. Con fuerza. Sí. Muy bien. Vamos. Con fuerza. Espera. Necesitamos ayuda. Por favor. Muy bien, vamos. ¡Oigan! ¡Tengan cuidado! ¿Qué demonios fue eso? ¡Está por allá! ¡Dentro del almacén!
¡Diablos! ¿Dónde está? ¡Maldición! ¿Qué sucede? ¿Y ahora qué? Vamos, capitán. Hay que buscar a ese hijo de perra. ¡Vamos! Ustedes vayan por allá. Y suben conmigo. ¡Muévete! Muy bien. Vamos. ¿Dónde te metiste? Sé que estás en algún lugar. ¿Por qué no sales? ¡Anda! Oye, ¿qué pasó? ¡No, no, no! ¡Cálmate! ¡No me toques, no! ¡Cállate! ¿Dónde está? ¡Déjame en paz! ¡No! ¿Dónde está? ¡No! ¡Demonios! ¡Dónde! ¡Oye! ¿Qué demonios está pasando? ¡Bájame! Muy bien, muy bien. ¡Espera! ¡No! ¡Ten cuidado con esa soga! ¡Te bajaré! ¡Apresúrate! ¡Espera! ¡Apresúrate! ¡Oh, vamos! ¡Por Dios! Tú y tus amigos se metieron en problemas. No fui yo. Ustedes pagarán por lo que hicieron. Ah!
Ah!